Esta semana en Gobierno en Acción. El metro de todos los bogotanos será una realidad gracias a la firma del convenio de cofinanciación entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional que asegura su construcción. Mediante un trabajo interinstitucional, el distrito recuperó más de 9.000 metros cuadrados de espacio público en el sector conocido como Terminal Pesquero del barrio María Paz en Kennedy. El alcalde Enrique Peñalosa entregó en la localidad de Engativá 3 parques totalmente dotados y 2 canchas sintéticas para mejorar el entorno de la comunidad. Inauguramos la ruta de atención y protección para defensores y defensoras de derechos humanos, la cual ha logrado la protección de más de 150 de estos actores sociales. El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, hizo parte del panel de Expobar, donde compartió las experiencias, retos y avances del alcalde Enrique Peñalosa en mejorar los servicios para una ciudad 24 horas. Llevamos a cabo una reunión de estrategia con entidades del distrito para evitar el uso y venta de pólvora en Bogotá durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. Realizamos una reunión con presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Bosa para hacer un balance y seguimiento a las gestiones de la localidad. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.